Las graves denuncias que presentaron los directivos de Sintrem Cali sobre las irregularidades en las contrataciones que se adelantan en esta entidad implican a la firma Proinc SA, que a pesar de los riesgos e incumplimientos denunciados por los supervisores, la gerencia de MCALI sigue prorrogándolos con varios otros SIS. Un contrato que realmente inicia con 6.500 millones de pesos y ya hoy ya va en 12 millones de pesos. El otro sí, C-5 suma 1.600 millones de pesos. Esto requiere de que ese contrato, con todas estas novedades, todos estos riesgos que presenta la supervisión del contrato, no se le dé más otro sí a esta firma PRODIM. Los trabajadores aseguraron que la exgerente de MCALI y hoy senadora Susana Correa modificó el manual de contrataciones para favorecer con millonarios convenios a esta firma que no cumplía con los requisitos. Llega al componente de energía. Pero en la gerencia de la, de la señora Susana Correa eh, comienza a, a entrar en todos los otros negocios, incursionar en el negocio de telecomunicaciones y en el negocio de acueducto. Lo más preocupante, afirman ellos, es que Provin S.A. es hoy la encargada de las reconexiones y reparaciones en los daños de acueducto. Señalaron que la ineficiencia de esta firma ha disparado la pérdida de agua que asciende al 57% y el derroche de miles de millones de pesos. Han invertido miles de millones de pesos para reducir las pérdidas y resulta que ahora estamos en el 56.25% de pérdidas. O sea, aparte de la pérdida técnica como tal, está la pérdida en contratación porque no se logran los objetivos. Los sindicalistas denunciaron también que en Cali crea caos innecesarios para favorecer a particulares, perjudicando a los usuarios y causando un grave detrimento patrimonial. Se crea una necesidad porque se crean las pérdidas para justificar unos contratos. Entonces aquí se está tocando el bolsillo de los caleños solamente por beneficiar a unos contratistas que finalmente no dan la talla. Los trabajadores exigieron a la Procuraduría y a la Contraloría que se abra una investigación contra los funcionarios que han permitido el detrimento de MCALI y han celebrado contrataciones irregulares, ya que las directivas, a pesar de tener pleno conocimiento, no han hecho nada para corregirlo.